que te volviste acá, ¿no? Oh, ya. Saliendo. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las localidades. En nombre de la Secretaría de Extensión y también del Diplomado, bueno, es un placer compartir con ustedes. Este es un encuentro como extraordinario, es como un puente entre el módulo introductorio de este diplomado y el primer encuentro que va a desarrollarse el jueves sobre las temáticas del Diplomado de Agroecología y Soberanía Alimentaria. Bueno, les damos la bienvenida, como decía el otro día el Secretario de Extensión, ya son 16 las localidades que comparten con nosotros. Un poco hoy lo acordamos en reunión así de coordinación, de decirles, bueno, que no se desanimen, es un momento difícil para todas las localidades, esperemos que Cusamen haya podido recomponerse, sabemos que la situación se ha modificado un poco, que hoy los días van ayudando, se van alargando, y bueno, sabemos que son momentos difíciles, pero solamente se sale adelante, ¿no?, entre todos, con la solidaridad de todos. Así que lo que queremos comentarles es que hemos extendido algunos plazos, vamos pidiéndoles que vayan entregando los trabajos, pero que no se desanimen a veces por el material, que consoliden los grupos de trabajo, así vamos como avanzando en este diplomado. Bueno, hoy vamos a tener un importante conversatorio que ahora Santi, que nos toca moderar a los dos, los va a presentar. Y desde ya agradecemos a los tres profesionales que así gustosamente van a estar presentes hoy. Así que bueno, no voy a robarles más tiempo, tan solo esperar que realmente nos sirva para pensar y reflexionar, como decimos todos. Y bueno. Santi, te paso la palabra y bueno, que nos realmente que sea enriquecedor para todos. Hola, buen día a todas, a todos, a todos. Saludos para desde Bariloche. Acá nuevamente en otro ciclo de conversatorio, como decía Ana, este de carácter extraordinario. Nos toca coordinar y contentos de estar aquí. Empiezo saludando a personas que desde el Facebook están siguiendo esta transmisión y que nos han saludado ya desde Gualjaina, Costa del Lepá, 28 de julio, El Maitén, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento. Por el momento son los que han referenciado desde donde nos escuchan. El conversatorio del día de hoy trata de poner a disposición una herramienta para seguir pensando que tiene que ver con reflexionar y escuchar a colegas, a profesionales sobre las ruralidades de la Patagonia, con una clave histórica y con una clave de transformación. Y de transformaciones recientes, que lo proponemos como una herramienta para pensar el presente. El título del conversatorio se llama Ruralidades Patagónicas, Procesos Históricos y Contemporáneos. Para ello hemos invitado a tres profesionales que van a compartir sus experiencias, sus lecturas, sus vivencias. Los voy a pasar a mencionarlos. Primero nos va a hablar Paula Gabriela Núñez sobre la historia socioproductiva y ambiental de la Patagonia. Luego va a conversar con nosotros Christine Ottini, como la conocemos, Dankelmayr, sobre transformaciones contemporáneas de las ruralidades en Patagonia. Y por último, Carlos Irasola va a hablar sobre procesos de organización colectiva del trabajo en nuestra región.
La modalidad va a ser similar a las anteriores. Vamos a darle 20 minutos para que hable cada uno de los invitados, de las invitades. Eso va a durar más o menos una hora y luego tenemos una hora para compartir con ellos, las consultas, las inquietudes, las preguntas que ustedes vayan compartiendo en el chat del Facebook. Entonces, vamos a dar inicio a esta actividad, a este conversatorio del día de hoy. Como decía, vamos a empezar escuchando a Paula Gabriela Núñez sobre historia socioproductiva ambiental. La voy a presentar. Paula es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en historia y filosofía de las ciencias por la Universidad Nacional del Comahue, es docente e investigadora de la Universidad de Los Lagos en Chile, en áreas de posgrado, en ciencias humanas y en formación con perspectiva de género. Es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, en la licenciatura de agroecología, es investigadora independiente del CONICET. Su línea de investigación se orienta a procesos de desarrollo en el corredor norpatagónico argentino-chileno. Lleva adelante investigaciones de una perspectiva ecofeminista y en clave de estudios regionales. Bueno, habiendo presentado un poco cómo va a ser la actividad, las temáticas que vamos a recorrer, y recientemente presentado a Paula Núñez como primera expositora, la invitamos y le paso la palabra a Paula para que nos comente y nos entretenga, nos provoque con sus reflexiones. Paula, adelante. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias a todos mientras voy a todas y a todas mientras voy compartiendo pantalla. Es un placer conocer los rostros de algunos colegas admirados a los que conozco por leerlos. Y bueno, a ver, estoy intentando compartir pantalla porque de golpe ahí estamos. Perfecto. Bueno, tengo muy poco ratito y me voy a poner un cronómetro para no pasarme. Como decía Santi, yo me dedico un poco a mirar en perspectiva histórica todo el territorio. Y cuando me invitaron a este conversatorio y pensé en la agroecología, lo primero que pensé fue que no es obvio qué tipo de territorio ni qué tipo de tiempo es la que necesitamos para pensar las prácticas que nos ocupan. ¿Qué tipo de territorialidades y devenires estamos acostumbrados? Y en función de eso, ¿qué tipo de producciones, desde qué valores vemos? Una primera diferenciación es que tenemos toda nuestra teoría productiva construida desde los espacios centrales, es decir, desde las estructuras básicamente pampeanas, las más antiguas en Argentina, con modos de producción extensivos, que son tomados como modelos no solo para la reflexión teórica, sino en cuanta herramienta de recopilación de datos se ha diseñado. ¿Y cuál es el problema? El problema, por lo menos a mí, que de hecho nací en Chubut y trabajo en Río Negro, es que esto no es la Pampa. Y esto de estar en algo que ha sido una frontera, no solo nacional, porque además somos una frontera nacional, sino también frontera del desarrollo, de la modernidad, donde uno lee un libro como el de Sarobe de 1934 y parece que todavía estamos ahí, nos lleva a preguntarnos en qué sentidos y en qué dinámicas tenemos que ver la agroecología, porque la forma en la que se ha visto ha reiterado las sucesivas desigualdades. No sé por qué no me pasa la diapo. A ver, ahí estamos. Bien, fundamentalmente hay que entender que en un territorio de frontera, cuando hablamos de ambiente, hablamos de un concepto político. No hablamos ni de cuánto llueve, ni de la aridez, no. Hay una construcción, claro que hay una materialidad, pero hay una construcción que ha hecho de eso un programa político. Esa figura que tenemos ahí, de Moreno, parado sobre cráneos, considerando que ha sido uno de los naturalistas que más nos ha impactado, es central para entender lo que quiero decir.
Porque de hecho, cuando se habla de desierto y de conquista, se habla de conquistar espacios con bosques, se habla de las 500 leguas más ricas. Si son así, si son las más productivas, ¿cuál es el desierto? Y lo que es desierto, a mí esta frase me encanta, por favor vayan leyéndola mientras yo hablo, es la que presenta la obra de zoología, botánica y geología del grupo de científicos naturalistas que están relevando por primera vez y generando la primera colección seria y comparable de lo que es el territorio patagónico de manos acompañando el ejército que viene en la campaña de Roca de 1879. Y lo que me parece central para entender de qué territorio y de qué tiempo hablamos es lo que está remarcado en negro. ¿Para qué hacía falta la destrucción? Para que pudiera venir la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo. El capital destinado a vivificar las empresas de ganadería y agricultura. Y esta idea de que cuando miramos la producción, miramos el comercio, y no solo el comercio, sino el comercio de un elemento que se exporta, me parece central. Ahora, ¿qué pasa en un escenario como el patagónico cuando el capital es más naturaleza que la naturaleza misma? Porque en nombre de este capital no solo se matan y erradican personas, se destruyen animales, se cambian plantas, se intervienen ríos, porque es un proyecto nacional. ¿Qué pasa cuando entendemos que la naturaleza se redacta de tal forma donde el progreso, el único progreso posible, nos instala conceptos tanto racistas como clasistas como sexistas para comprenderlo? Y lo más llamativo es, ¿qué pasa cuando para que esto se hable económicamente en los términos más duros económicos, se diseña en articulación con Chile y de golpe, en un momento dado, decidimos que esa articulación económica, además, hay que desmantelarla? Bueno, lo que pasa es esto, estamos parados en un montón de contradicciones que ubican el desafío de pensar la historia de la agroecología en un lugar distinto al que si lo pensáramos desde otro lugar. Esto es súper rápido para ver es este proceso de apropiación patagónica y producción. La Patagonia se construye como espacio productivo desde dos núcleos, desde donde ven las ovejitas, digamos, Buenos Aires, y de hecho todo esto fue parte de la conquista, imagínenselo más arriba, pero fundamentalmente las empresas de producción lanera de la British Company, establecidas ya en las Islas Malvinas, son convocadas a poblar la Patagonia, no con personas, con ovejas. Y de hecho, si uno mira el poblamiento de ovejas que viene de Buenos Aires y de Santa Fe, lo que encuentra es que hasta 1930 y 1940, Buenos Aires y Santa Fe son de hecho mucho mayores productores de ovejas que lo que es la Patagonia. ¿Qué es lo que se instala? Se instala desde las Islas Malvinas la lógica de las mega estancias, que por eso son británicas, que van a estructurar todo el territorio prácticamente de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y prácticamente la mitad de Río Negro, con algunas parcelas de lo que son producciones un poco a menor escala. ¿Y por qué esto es una economía muy fuerte? Tanto en la Patagonia como en la zona de Chaco se producen dos elementos que se destinan estrictamente a exportación. Acá la lana, que prácticamente no tiene industrias locales, o sea, no forma parte del consumo interno. En el Chaco, en ese gran Chaco, el otro gran territorio nacional, el tanino. Pero esta internacionalización de la lana es aún más fuerte si vemos lo que pasa en Chile. Capitales de industrialización y explotación que van a lograr articular estas dos economías. Y de hecho, hasta la década del 20 se define una frontera abierta para que se pueda avanzar en el desarrollo comercial, tanto del sur argentino como el sur chileno. En esa época funcionó Punta Arenas prácticamente como la capital económica de la Patagonia. Pero ¿qué pasa? Hay un imaginario de tierras prístinas, de parques nacionales, que se empieza a hablar, no se empieza a instalar, pero a partir de la década del 20 y con mucha fuerza en la década del 30, es argumento para establecer los límites de frontera como si fuesen límites antagónicos. Entonces, la producción hasta entonces complementaria deviene en contradictoria. ¿Y qué pasa? Entrampa a toda la producción patagónica en una decadencia que nos lleva prácticamente hasta el día de hoy.
Entonces, definitivamente estamos en un problema porque estamos entre una producción construida con todas estas paradojas y parques nacionales que además supone que esto, habitado con esa lógica, es además un territorio vacío. Y construido, y esta es una frase preciosa del primer director, que es Ezequiel Bustillo, para mantener el espíritu argentino, para esta argentinidad. Dios, no, nadie más. Dios coloca entre los peligros de la frontera las bellezas de nuestra tierra. O sea, no hay belleza por fuera de lo que es el peligro para recordarnos que, a diferencia de 1902, cuando se abren las fronteras, esto tiene que ser territorios antagónicos y quebrando lo que es una articulación de un mismo espacio ecológico, con lo cual no es un punto menor para la pregunta por la agroecología. Bien, dicho esto, voy a pasar algunas imágenes maravillosas para crear esta idea falaz. Por ejemplo, este mapa, si lo ven, es un mapa norte-sur, está hecho al revés. Pero se ubican, salimos de Buenos Aires, seguimos un caminito que llega hasta Bariloche, ahí hay una montaña y del otro lado el mar, y Bariloche está ubicado no solo en la mitad de la Patagonia, sino que busquen Península Valdés. Está como, no sé, 300 kilómetros al sur de Península Valdés. Un error geográfico que no es menor, es una decisión para justificar una política. Y no es la única, porque uno dice, bueno, parques nacionales, la década del 30. Si vamos a cómo el peronismo representó el territorio, es otro punto. Hay un libro precioso del peronismo que sintetiza todas sus políticas. Y cuando vemos cómo se miran los pilares para el desarrollo de la Argentina, para evitar esa imagen de embudo que también está ahí, vemos que hay un reconocimiento de industrias territoriales del interior en lo que es del Río Colorado al norte, pero en la Patagonia se marca dónde se saca petróleo, se marca dónde se saca electricidad y se marca Bahía Blanca, que es el centro que lo va a distribuir hacia el resto. O sea, se repite exactamente la lógica de extracción, volviendo a ubicar el territorio en las contradicciones que les decía. Tierra de nadie para sacar economías que no importan. Y esto es algo que a mí me encanta. Llega a ser tan paradójico los niveles de reconocimiento que se establecen que tenemos este caso maravilloso en Chubut, donde el principal actor de la argentinización del territorio es un caballo antes que una persona. De hecho, puesto este reconocimiento de Das Neves al caballo, porque el homenaje es al caballo, no a John Evans, al caballo, se pone donde John Evans explica que los indios los atacaron, los indios son el peligro, los caballos son la representación del proyecto nacional. Esto es como para dar cuenta de la cantidad de complejidades y de agencias y de actores que tenemos que entender para entender en qué dinámica productiva estamos en términos agroecológicos, es decir, que hablan con dinámicas y culturas locales. Y también, y ya mucho más cerca en el tiempo, esta idea de Patagonia como recurso energético, marcando lo que es riego, marcando lo que es producción, y entonces omitiendo la relevancia de producciones más pequeñas, que cuando uno intenta buscarlas en los planes económicos, la respuesta es que no mueven el amperímetro. Ahora, ¿cómo nos impacta esto? Yo les voy a dar acá un mapita de Río Negro. Podemos hacer algo muy parecido en Chubut y de hecho te he codirigido una tesis que lo hace y es sumamente interesante. Pero cuando esto se provincializa a mitad del siglo XX, se definen espacios productivos que dejan fuera enormes territorios, paradójicamente los de producción más antiguo. Pero algo más, dejan un desconocimiento estructural de lo que es la producción en la zona de, en la zona de montañas, en la zona justamente andina, pegada a los límites, con lo cual también nos dan elementos para entender. Esta distribución monetaria, que son los fondos de inversión que se definen, muestran que hay una herencia que la provincia repite en términos de contradicciones, porque lo más llamativo de esta distribución monetaria es que se hace en nombre de la armonía de todo el territorio. Y esto no sería tan grave si no fuera porque hicimos un estudio que muestra que este tipo de distribución se ha reiterado a lo largo del tiempo hasta la actualidad. No solamente gobiernos provinciales, también el INTA, cuando se instala, es reproductor, porque esto después va a cambiar, pero el mapa que sistematiza la ubicación del INTA, fíjense en ese cuadradito que dice EERA Bariloche.
vuelve a ubicar a Bariloche en la mitad de la estepa, porque claro, el INTA tiene que explicar que está haciendo ovejas y qué tiene que ver la oveja con la zona andina. Mucho, pero en el recuerdo del INTA poco y nada, porque de hecho ubica la producción a donde están las grandes estancias y es lo que mira. Y entonces tenemos la parte que a mí más me interesa, la de los Andes, parques nacionales, zona de secano, porque no se hacen inversiones hidroeléctricas y mucho menos de riego, y al mismo tiempo bosque y zona lacustre, que entonces está vacía y no necesita. Una contradicción detrás de la otra, si además de esto sumamos la enemistad con Chile. Bien, y en esta superposición de contradicciones en términos de construcción territorial, además tenemos planes de desarrollo que ubican lo productivo en tres términos que fueron pesando a lo largo del tiempo. El progreso fue la marca del diseño hasta la década del 60, que se suponía autoevidente y que la naturaleza iba a llevar sola. El desarrollo, mucho más planificado, pero que miró a los grandes capitales, reiterando este imaginario de lo más importante es la más asustadiza de las cosas del mundo. Y hoy, donde además de la agroecología tenemos el desafío de la innovación, pero lo encontramos apoyado en esa producción, fundamentalmente en esa producción que se tomó como natural de la Patagonia, esto y la silvicultura, pero con contradicciones bastante similares en términos históricos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta historia súper apretada? Que dejamos fuera muchísimas cosas. Aún viendo a los pequeños productores, aún viendo a las organizaciones sociales, estamos mirando cómo se comercializa. Y nos perdemos de vista los esfuerzos que hace el propio territorio y la articulación entre una y otro, y sobre todo las dinámicas de cuidado, las dinámicas reproductivas, lo que sería, digamos, toda la carga de apoyo y de acompañamiento que se necesita para que exista en sí mismo el capitalismo y que está apoyado en la autoexplotación de los sectores más marginalizados. Hablemos de pobres, hablemos de mujeres, hablemos de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Bien. Esta es una foto de Bariloche de ovejas en la década del 30 como parte del paisaje turístico. Y sin embargo, cuando llega el INTA, esto no existe. Cuando miramos cómo se ha historizado, a mí me parece fascinante, porque aún con todas estas críticas volvemos a reiterar que lo único que importa son los capitales. Porque cuando miramos cuál es la tenencia de la tierra, miramos cuáles son las producciones, miramos el bosque a partir de la motosierra y después miramos la presión inmobiliaria. De nuevo, el afecto, la emoción, los vínculos solidarios, las lógicas productivas que se basan en algo que no es lo comercial, está absolutamente ausente de lo que son los estudios serios que indagan la historia. Cuando uno ve, por ejemplo, la fruta fina, es muy interesante porque aun cuando se reconocen que la mayor parte se vende por un mercado informal de intercambios, no existen registros estadísticos. Es un sector que no se ha estudiado. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en quién es el sujeto del cambio, y como sujeto hablo tanto de sujetos individuales como de sujetos colectivos, no pensamos por fuera de esta imposición, de esta idea de comercio que tenemos tan naturalizada. Seguimos pensando en la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo. Paula, si perdón, pensamos en me quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos, Santi, tengo acá mirándolo. ¿En qué pensamos? ¿En capitalistas, en propietarios? ¿En qué? Y cuando pensamos, desconocemos que en esta historia se ha desconocido profundamente estos lugares de subalternidad. Una esclava en las Guyanas es uno de los mejores ejemplos. Los censos no miden por fuera de la producción. Y cuando se reconoce eso que no es exactamente comercial, hacemos una canción o una historia y lo llevamos al folclore y sobresexualizamos. Ignoramos enormemente prácticas, afectos y agencias y naturalizamos los vínculos y los estereotipos que decimos discutir. Al no cambiar de variables, no cambiamos de relato y no cambiamos de dinámicas que observamos. Entonces, y esto ya como cierre, Santi, no te pongas nervioso. La agroecología, esta idea de iceberg, a mí me encanta. Necesita el iceberg completo. Es una falacia cómo se ha construido la historia. Y no la tenemos, y hay que entender que no la tenemos. Hay que entender que tenemos que dejar de preguntarnos por lo meramente comercial y por cómo se organizan, miren lo que les digo,
hasta cómo se organizan las pequeñas organizaciones, que son muy interesantes, pero si vemos la pirámide que está del otro lado, no salimos mucho más que del tercer nivel. Para ver esta complejidad, que es lo que demanda la agroecología, necesitamos hipótesis nuevas, necesitamos miradas nuevas, necesitamos variables diferentes, necesitamos mayores diálogos. Y ello, para pensar en lo productivo, es un deber que todavía nos falta. Pero bueno, y con esto cierro. Hay una autora que a mí me encanta, una pintora que se llama Lynn Randolph. Si hay miradas nuevas, ustedes ya tuvieron una clase sobre ecofeminismo, miradas móviles, miradas cambiantes, esta figura de la mujer en movimiento y quieta, joven y vieja, con la sombra del varón atrás, porque somos herederos de lo que nos ha condicionado, pero con capacidades para repensar. Bueno, esto es un lugar que tenemos abierto, que tenemos posible, y que agradezco mucho dar esta súper rápida charla para poder presentarlo. Estamos ensayando esto y muchos de los colegas que están acá acompañan en esta aventura. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, muchas gracias también con esas imágenes tan, tan provocadoras que trajiste. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Como decía antes, como dije antes al inicio, esta transmisión está por el YouTube y hay un chat para que vayan incorporando preguntas, inquietudes, que después vamos a recuperar y compartir con nuestros invitados. Mientras transcurría esta primera exposición de Paula, recibimos saludos de lugares que antes no habíamos mencionado porque no se habían presentado. Recibimos mensajes de saludos desde Trevelín, desde Bolsón, desde El Hoyo, desde Puyén, desde Chipoletti, desde Jacobasi, desde Fisque Menuco, desde Cholila y desde Esquel. Y también desde la provincia de Buenos Aires, desde Tigre, desde Olavarría, desde La Plata y también desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Así que, bueno, incorporando también estos nuevos asistentes, vamos a continuar con la segunda exposición. Como había anticipado, en la segunda exposición invitamos y agradecemos también que haya aceptado. Nos va a hablar Christine Dankelmayr sobre una temática que le pedimos a ella especialmente que nos comente su experiencia, que lleva por título, la propuesta era que hable sobre las transformaciones contemporáneas de las ruralidades. Presentándola a Christine Ottini, como la conocemos y llamamos, ella es profesora en Antropología Social de la UBA, hizo estudios de maestría en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones. Es la actual directora de la licenciatura en Agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro, que tiene sede en Bolsón, en la sede de Bolsón. Bueno, también es docente de esa misma carrera y también es docente de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de la misma universidad. Tini se ha desempeñado como técnica en terreno, trabajando para la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ha trabajado en terreno y participado en investigaciones también para el CIEFAP, que es el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico, y el INTA, en Neuquén, en Río Negro y en Santa Cruz. Sus intervenciones se orientan principalmente al análisis de los procesos socioproductivos en estudios regionales. Con esta presentación le damos la bienvenida y le pasamos la palabra a Tini. Y le reiteramos que, bueno, manejamos los mismos tiempos, tiene 20 minutos y bienvenida, Tini. Bueno, muchísimas gracias. A ver, voy a prender acá la cámara. Todo esto es muy difícil, pero vamos a intentar hacerlo bien. Voy a poner mi pantalla, compartir mi pantalla. Tini, sí. ¿Sí? Se te ve de la nariz para arriba. Capaz que si te... De la nariz para arriba. Ahí. De la nariz para abajo. Ahí va. Ahí entras perfecto en el cuadro y con el peinado. Esta es la dificultad, viste, de no ser estrella de cine, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo nos ayornamos. Voy a compartir la pantalla. Perfecto.
Bueno, teóricamente ahí se tendría que ver, ¿no es cierto? Se ve. ¿Se ve? Se ve. Y Falta tu cara. ahora falta mi cara, de la nariz para abajo, Y la que ampliación. teóricamente ahora se tendría que ver, ¿no es cierto? Se ve tu cara muy bien, un cuadro. Impresionante. Bueno, Ahora antes que nada, la ampliación de la largamos. pantalla. ¿Qué hago qué? Ampliación de la pantalla, sí. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haberme convocado a esta presentación. Se me fue una diapositiva para arriba. Ahí está. Muchísimas gracias por haberme convocado. Estoy súper agradecida y honrada de compartir este espacio con todos ustedes y con mis colegas Paula y Carlos. Paula, compañera de andanzas por la universidad, en la docencia y en la investigación. Carlos, en mis andanzas por la Secretaría de Agricultura Familiar, así que honradísima de compartir el espacio con ellos dos y con todos ustedes. A mí, como Santi dijo, me invitaron a hablar sobre transformaciones contemporáneas de la ruralidad, menudo tema y gran brete en el que me han puesto acá los organizadores. Y yo, pensando en qué es lo que podía compartir con ustedes, me puse a pensar qué es en realidad esto de la ruralidad, ¿no? Y los invito a que recorramos, como si estuviéramos desenrollando un ovillito, diferentes conceptos teóricos, un breve paso por la historia, hasta que finalmente lleguemos a las producciones de la comarca andina, que es sobre la que les quiero contar, para poder entender la complejidad de este concepto. Y para empezar eso, quería compartirles una definición de Marcelo Silli, un geógrafo muy interesante, que dice que el concepto de la ruralidad hace referencia a las formas de vida y dinámicas de desarrollo que caracterizan a los espacios rurales. Y ahí nos metemos de cabeza en esta idea de espacio. La idea de espacio es dicotómica durante muchísimo tiempo, ¿no? Estuvo presente en el discurso científico, técnico y en el sentido común en gran parte del siglo XX. Lo rural se relacionó siempre con un hábitat disperso, orientado a las producciones de bienes primarios, la idea de espacio no habitado, de espacio amplio, de espacio sin infraestructura, incluso un espacio habitado por la tradición y un espacio con una temporalidad propia, la temporalidad de las estaciones, ¿no? En contraposición, lo urbano era un hábitat, era considerado un hábitat concentrado, con mayores índices de desarrollo, aglomeraciones, mucha gente, autos, edificios, con gran desarrollo de la infraestructura, orientado a la producción industrial y no de bienes primarios, atravesado por la idea de modernidad, ¿no? O sea, cada ámbito de estos estaba asociado específicamente a un tipo de actividad. Hay un quiebre en esta manera de pensar a mediados del siglo XX, que coincide con la época de posguerra y que viene de la mano del desarrollo del transporte y de los medios de comunicación, en donde la idea dicotómica de lo urbano y lo rural como espacios queda relegada por una nueva idea de continuidad, ¿no? Hay un continuum entre lo rural y lo urbano, repito, permitido por las comunicaciones, en donde, o dado debido a lo que las actividades agropecuarias podrían llegar a desarrollarse en ámbitos urbanos y las actividades urbanas en ámbitos rurales. Por ejemplo, un propietario de un campo podría perfectamente, a través de su computadora, de su teléfono celular, más antiguo del teléfono fijo, desarrollar las actividades de comercialización de su campo, por ejemplo. Y un diseñador de aviones a chorro podría en Machine Ahogado hacer sus diseños y enviárselos a su contratista en Nueva York si tuviera buena conexión de internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esto de alguna manera lo que da la idea es de una pluriactividad y de una pluriespacialidad. Ya no está restringido esto al espacio del campo, al espacio de la ciudad, sino que hay una continuidad. Sí existen las actividades propiamente agropecuarias que van a estar ubicadas, por supuesto, en la zona que reconocemos como rural, pero esa frontera está un poco más borrada a partir de la mitad del siglo XX. Ahora bien, estas actividades de las que hablamos, estas que se pueden desarrollar tanto en el campo como en la ciudad, están llevadas adelante por sujetos, los actores y las actrices de la ruralidad.
Estos actores y actrices, las ciencias sociales, las han categorizado en rurales locales, en rurales desarrollistas, en rurales marginales, en neorurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de estas categorías están los arrendatarios, los propietarios, los asalariados, etcétera, todo lo que ustedes ven en esta hermosa imagen. Lo que hay que tener muy en cuenta es que los procesos históricos que atraviesan, los que atravesamos y los que no se atraviesan, son los que van a dotar de contenidos diferenciales a estas categorías. Es así como hay en la historia cercana dos hitos principales que son categóricos para la ruralidad o para lo agropecuario, y la ruralidad también, que es la década del 90, con la consolidación del neoliberalismo en la Argentina. Muchos se acordarán, y los que no se acuerdan se los habrán contado, fue la época del 1-1, en donde la paridad peso-dólar quedó establecida e impactó fuertemente sobre la actividad agropecuaria. Y la década del 2000, ¿no? La crisis del 2001, a nosotros nos llevó a que esa paridad desapareciera y que tuviésemos un impacto muy grande sobre el mundo agropecuario. Hablar sobre estos hitos de la historia requeriría una charla en sí misma. Yo básicamente los traigo a colación para que ustedes me vuelvan a llamar. Estos actores individuales son los que después, más adelante, o en el transcurso de los diferentes momentos históricos, van a formar los colectivos de los que después Carlos seguramente nos va a dar un pantallazo muy interesante en su charla. Cada uno de estos actores tiene, obviamente, acceso a capital, tecnología, motivaciones, anclajes identitarios, formas de involucrar o no a sus grupos familiares, formas identitarias diferentes que hacen, en definitiva, a aquellas maneras en las que se organiza la producción. Entonces, hemos hablado de sujetos, hemos hablado de actividades, hemos hablado de espacio como categorías teóricas, ¿sí? No podemos no hablar de la intervención del Estado en todos sus niveles sobre cada una de estas categorías teóricas. El Estado, a lo largo de la charla, a lo largo de mi relato, va a estar omnipresente como un ruido que no voy a desarrollar, pero que está todo el tiempo ahí y que cuando hagamos un análisis, estos análisis de los que hablaba Paula, no podemos dejar el Estado afuera, porque sería una simplificación muy grande de la realidad si solamente pensamos en la gente y en lo que hace. Entonces, si pensamos en estas tres cosas y vemos el grado de locura del señorcito que está a la derecha, es básicamente porque poder analizar la ruralidad teniendo en cuenta estos tres aspectos que la complejizan es indispensable para poder entender su funcionamiento. Si tenemos en cuenta estos tres aspectos, vemos que hay una parte más oscura, sombreada en el centro, en el encuentro de estas tres categorías, y ese encuentro es la idea de lo local, ¿sí? Que para la agroecología es fundamental. Nosotros no podemos pensar en lo local si no tenemos en cuenta estas tres cosas. Pero lo local tampoco lo podemos abordar como una categoría multipropósito que suena recontra bien cuando lo ponemos en algún tipo de frase, ¿no? Lo local es como que está muy de moda, entonces muchas veces se lo usa vacuamente. Bueno, para evitar esto, yo lo que los invito es que revisemos la complejidad de lo local para entender básicamente los procesos y pensar las políticas públicas que tiendan a lo agroecológico. Es en ese sentido que a partir de este mini recorrido teórico, los quiero invitar a que pensemos la comarca, que para los que vivimos acá en la comarca y producimos acá en la comarca, es una denominación de origen. O sea, la comarca realmente es algo que nos atraviesa a todos los comarquinos. Entonces, yo para eso les traje esta imagen en la que me parece que se condensa el territorio, porque están los paisajes estos maravillosos que tenemos, están los sujetos, ¿no? Los que están más involucrados en el ámbito productivo, los que están involucrados, que pueden ser los mismos, ¿no? En las protestas sociales, que Bolsón en ese sentido, la comarca en ese sentido es un punto muy caliente, los pobladores nuevos, los pobladores antiguos, los turistas, que no son pocos y cada vez son más. Todo esto hace, bueno, las producciones, las primarias, aquellas con agregado de valor, todo esto es la comarca, pero la comarca es más. La comarca es mucho más. Es como si tuviéramos que definir
el mate, ¿no? El mate podríamos analizarlo como la calabaza o el envase, la yerba, el agua caliente, un poquito de azúcar o no, según el gusto, la bombilla y quien lo ceba. Pero todos, y más en este momento en el que no estamos pudiendo compartirlo, sabemos que el mate es muchísimo más que la suma de sus partes. Bueno, la comarca es lo mismo. En ese sentido es que hablamos de localidad, ¿no? De lo local. Excede la sola idea de un posicionamiento, geográfico. Para entender qué es esto de la comarca, pasamos a la segunda parte de la charla, que es revisar un poquito el contexto histórico del poblamiento de la comarca. Sabemos que el poblamiento de la comarca es sumamente antiguo, pero las fuentes escritas colocan las últimas décadas de 1800 como el momento del inicio de esta población, especialmente trasandina, como ocurrió en muchos lugares de la cordillera. Bolsón se empezó a poblar de la mano de la actividad ganadera, el cruce de la población con la actividad ganadera por los valles cordilleranos, son, digamos, en términos de registro histórico, los primeros pobladores de la zona. La apertura de claros en los bosques para el pastoreo de los animales, que después de a poco fueron reconvirtiéndose en chacras productivas de carácter agrícola, son los que dieron el perfil agro-silvo-pastoril a estos primeros colonos, a estos primeros pobladores. En 1920 hay un recambio de población importante, hay una persecución por parte del Estado Nacional de los pobladores chilenos, empieza digamos, a resonar esta idea de frontera, ¿no?, de la que Paula habló hace un ratito, y a partir de 1930, entre el 30 y el 40, se inicia lo que se llama la etapa de los pioneros acá en la zona, en donde el Estado convoca a otro tipo de migración, a una migración de la provincia o de lo que era el territorio nacional, a una población, sí, de algunos centros urbanos, con un perfil más de una mano de obra calificada en la construcción, con una base productiva también, pero cambia un poco el perfil de la población. Pero lo más importante de esta etapa es que ocurren las primeras mensuras de tierra. Es la primera vez que el Estado considera las tierras de la comarca, ¿no?, como algo medible y algo otorgable a quienes yo, Estado, creo que hay que otorgárselas. O sea, la tierra empieza a ser un elemento del cual hay que, entre comillas, apoderarse, ¿no? Este pulso migratorio, este pulso colonizador, mantiene las producciones antiguas, o sea, la ganadería y la ganadería ovina y bovina, sobre todo, y la explotación del bosque, y incorpora el tema del cultivo de papas, de cereales, el aprovechamiento de frutas, la incorporación de alguna fruta fina como el casis y el corinto, y aparece también el lúpulo como un elemento que empieza a ser distintivo, siempre, absolutamente siempre, para autoconsumo y para la comercialización de cercanía. Este término que últimamente nos es tan familiar, ¿no?, con todo el tema de la cuarentena, este comercio de cercanía es el que también caracterizó esta época. La migración fue continua en la zona de la comarca, desde aquella, digamos, desde los primeros registros históricos hasta ahora también. Sin embargo, en la historia más reciente podemos también destacar dos pulsos importantes. Uno es entre los 70 y 80, que es un proceso caracterizado, y esto es sumamente interesante, por un elemento simbólico, y acá abajo, en el recuadrito de abajo, algunos reconocerán este libro de Seymour, de la vida en el campo, ¿no?, en donde en una página explica cómo hay que carnear un chancho y hacer embutidos, por ejemplo, y en media página cómo cultivar cereales, trillarlos y hacer pan. Es decir, una cosa absolutamente utópica, pero a que a más de uno, y me incluyo, nos movilizó y dijo, pucha, este es el tipo de vida que yo quiero, ¿no? No por la carneada de chanchos, por todo lo demás que hay dentro del libro. Bueno, esta época está signada por este ideal de la vida en la naturaleza y el autoconsumo. Esto también lleva a un replanteo territorial, porque estas grandes extensiones de producción
de ganadería extensiva o de cultivo de cereales o de papas, así en superficies muy, muy grandes, muy extensas, lleva a una cuestión más de tipo chacra pequeña, al estilo europeo, ¿no? Una pequeña superficie con la huerta familiar, con este, el lugar donde carneo el animalito, con este, hago mis dulces, o sea, una cosa que mucha gente identifica con lo hippie, pero que excede lo hippie, que es muchísimo más que eso. O sea, yo prefiero hablar de este, una cuestión simbólica muchísimo más profunda. Por su parte, en la década del 90 y en el 2000, somos, la comarca es receptora de los refugiados, entre comillas refugiados, del neoliberalismo y de la crisis de 2001. Acuérdense que hablamos de esto al principio, ¿no? Cuando hablamos de los cambios este, socioterritoriales y que teníamos que tener la perspectiva histórica de eso. Estos pulsos este, poblacionales están acompañados por una permanente afluencia de gentes del interior de Río Negro y de Chubut, ¿no? Es decir, este corte más urbano que tienen estos pulsos migratorios de los que yo les estoy hablando, se complementa con una permanente afluencia de este, las periferias este, más, más postergadas, agropecuarias, de Chubut y de Río Negro, que se asientan especialmente en las periferias urbanas de las urbes, de las pequeñas urbes que tiene la comarca. Las variaciones censales en esta zona rondan el 50%, o sea, entre censo y censo, el aumento promedio de población es del 50%, o sea, imagínense la presión que eso este, genera sobre el territorio, ¿no? Hoy, la población de la comarca supera lejos los 49.000 habitantes. Quiere decir que en el censo, que teóricamente debería ser el año que viene, estaríamos pensando en 70.000, en 75.000, y yo creo que incluso nos estaríamos quedando cortos, ¿no? Esto, por supuesto, también lleva, para que sigamos viendo la complejidad, es decir, como si lo estuviéramos sacando pieles a la cebolla, la complejidad de la realidad socioproductiva, aumenta exponencialmente el valor de la tierra. Yo no tengo registro del valor de la tierra hoy, pero sí les puedo decir que hace 3 años atrás, en la zona del Camino de los Nogales, en el Bolsón y en la zona de Golondrinas, en Lago Puelo, la hectárea de tierra con agua rondaba los $150.000. O sea, es una barbaridad en términos de, si lo comparamos con otras zonas productivas de la Argentina. Paralelamente a esto, hay que destacar que el turismo se consolidó como tractor económico, un turismo que es transversal a la historia de la comarca. Entonces, bueno, todo esto lleva a una espacialización muy dinámica y muy conflictiva. En estas imágenes se ve desde la toma de tierra hasta la recuperación de territorio, la producción extensiva como el lúpulo, conviviendo con una producción de tipo más intensiva como lo es este, la frambuesa o el pasto en las fotos de abajo, loteos, este, venta de casas viejas, están apareciendo en la zona una especie de country, tenemos gente sin techo incluso acá en la comarca, una urbanización desordenada, bueno, todo eso lleva a un mar de fondo bastante grueso que obviamente influye sobre la actividad agropecuaria. En todo este contexto, la actividad productiva sigue persistiendo y en términos generales no se ha modificado en su estructura, pero sí en su forma de ser llevada adelante. La ganadería, aquella tradicional que fue punta de lanza de los primeros colonos, sigue repartiéndose entre bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos para producción de carne, para producción de lana, para producción de pelo, algo de lácteos, no mucho porque nuestras pasturas no son ideales para eso. Tenemos este, rodeos que no llegan, o sea, la mayor parte de los rodeos no llegan a 100 unidades ganaderas ovinas, o sea, no llegan a resolver la economía familiar de nadie. Los grandes problemas de la producción ganadera son la faena clandestina, son el pastoreo en zonas frágiles y son la poca proyección que tiene la ganadería en términos generales para el mercado, ¿no? Y pongo mercado así entre comillas. La fruta fina y sus elaborados, que también son una de las producciones tradicionales de la zona, hoy cuentan con 200 hectáreas en producción repartidas entre 240 productores. O sea, estamos hablando de que los productores tienen menos de una hectárea en producción, lo cual también no llega a satisfacer las expectativas de mercado de un productor exitoso, ¿no? Me voy a apurar mucho. Interesante acá es decir que la fruta fina
y los elaborados que antes solían estar dentro de un mismo predio, o sea, dentro de una misma empresa, hoy tienen la característica de estar desdoblados. El productor de fruta fina no es el mismo que elabora. Les voy a dejar un análisis de la cadena de fruta fina como para que vean la cantidad de cosas que intervienen, lo mismo que más adelante hay una cadena del lúpulo y la producción de cerveza artesanal, que quizás es la producción agropecuaria tradicional que más cambios ha sufrido a partir de la incorporación de las cervecerías artesanales. Hace 4 años atrás, 8 cervecerías artesanales teníamos habilitadas, hoy son 35. Hace 5 años atrás, teníamos a Quilmes como la única compradora del lúpulo de la comarca. Hoy es el 50% del lúpulo el que se vende a Quilmes y el otro 50% se distribuye entre los productores artesanales de cerveza. La cadena se las dejo. Y simplemente para terminar, les quiero comentar de las últimas, digamos, de estas otras producciones agropecuarias que históricamente han quedado bastante, bastante silenciadas y que hoy, y esto me parece interesante, adquieren fuerza. La horticultura, la producción de hongos o la recolección, la cascarilla de rosa mosqueta, las plantas aromáticas, las cultivadas o las recolectadas, la piscicultura y la apicultura. Especialmente en la horticultura se observa con claridad que se revaloriza la producción local y de cercanía, y lo que existe en todas estas producciones es una intensificación del uso de la tierra, la cual además es complementada con ingresos extraprediales. Esta es una característica que hoy por hoy tiene casi el 100% de los productores de la zona. El turismo es transversal, es una amenaza y es un tractor, lo desarrollaremos después en las preguntas si quieren. Y para terminar, podríamos destacar que con todas las producciones de las que hemos hablado, negativamente están caracterizadas por la informalidad, la no competitividad en términos de escala, si hablamos del mercado, ¿no? La planificación institucional no es integrada, ve las actividades individualmente, hay un muy difícil acceso al crédito, con lo cual el techo está muy bajito. La importancia del ingreso extrapredial es fundamental. En la comarca hay 2 o 3 productores que viven exclusivamente de lo productivo, todos los demás complementamos, me incluyo, con ingresos extraprediales. Hay un altísimo valor de la tierra que no permite pensar en una expansión. Y como positivo, hay una complementación entre actividades, ya no es la ganadería o la fruta fina exclusivamente, sino que se habla de la base ganadera o de la base frutafinera sobre la cual después se estructuran otras actividades. Hay una revalorización de la producción local y de cercanía, hay una gran valorización del autoconsumo, especialmente la hortícola, intenciones asociativas más firmes, no impuestas por el Estado, no inducidas por el Estado, sino genuinas por parte de los pobladores. Hay cambios importantes en los hábitos de consumo que impactan sobre el uso de la tierra. Entonces, hay territorio con aptitud, hay actividad con historia, hay sujetos con tradición y con intento menor. Sin embargo, y lo leo porque me salió buenísimo escribirlo, la estructura administrativa local desconoce la producción agropecuaria como agente de desarrollo y genera normativas que podríamos calificar casi como antiagrarias. Los loteos, las tasas, las exigencias fiscales, la no posibilidad de acceder al crédito. Entonces, y esto es lo que yo me gustaría compartir y dejar, de que toda esta, en realidad me gustaría que de toda la charla quede esto. Ustedes tienen la posibilidad de formarse y tienen la responsabilidad de ocupar sitios en el diseño de lo que son las políticas públicas para la producción de alimentos agroecológicos. Lo mismo les digo a mis alumnos en la licenciatura. No pensemos solamente en que vamos a ser buenos productores o vamos a ser buenos investigadores. Sepamos que nosotros podemos ser también agentes de cambio a partir de nuestra incorporación a la gestación y a la gestión de políticas públicas para la producción de alimentos. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias Tini. Recién habló Christine Dankelmayer. Bueno, nos queda una última exposición, una última presentación antes de iniciar el ciclo de preguntas. Durante la exposición de Tini nos llegaron más saludos
de otras localidades que nos han saludado, desde Balcheta, desde Villa Langostura, desde Azul, provincia de Buenos Aires, desde Santa Rosa, La Pampa, desde Tequel Malel, conocido, más conocido como Dina Huapi. Nuestro tercer invitado, al cual también le hemos pedido que nos comparta su experiencia, se llama, como lo habíamos mencionado antes, Carlos Irazola. Lo voy a presentar. Carlos es médico veterinario. Se desempeñó como secretario ejecutivo del Ente de Desarrollo de la Región Sur. Fue coordinador del Programa Social Agropecuario, fue delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y referente de la Patagonia en el mismo. Actualmente es presidente de la Cooperativa de Trabajo Surgente, que realiza capacitaciones, gestión y asistencias técnicas a cooperativas. Es parte del equipo técnico de la Cooperativa Ganadera Indígena, que tiene el asiento en Jacobacci. Ha trabajado en proyectos de integración, destacándose en Jacobacci el denominado Climagua, en el que intervinieron tres cooperativas, de agua, la ganadera y la surgente, continuando luego hasta la actualidad con un espacio común para enfrentar la crisis hídrica con una metodología de gestión integrada de cuencas. La cooperativa surgente, de la cual él es presidente, es parte de la coordinación de una red que se llama Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, un espacio que vincula de manera estrecha a organizaciones de consumidores, de productores y elaboradores con un marco de agroecología, comercio justo y de cercanía, como mencionaba también recién Tini. Entonces le pasamos la palabra a Carlos, le agradecemos también que esté con nosotros y adelante, Carlos. Tenemos unos 20 minutos y yo, mientras, invitamos a todos los que estén asistiendo que a través del Facebook nos sigan compartiendo preguntas que las retomaremos en la próxima etapa. Gracias. Adelante. Sí, gracias. Y bueno, gracias por invitarme a participar. Un lujo el panel. Gustoso de estar acá compartiendo con ustedes y de poder, bueno, volcar algunas reflexiones o algunas experiencias en, en esta charla. Yo quería enfocarme, yo viví 20 años en Ingeniero Jacobacci, con lo cual una parte de mi vivencia, importante de mi vivencia, está vinculado a ese lugar y a los procesos organizativos de Región Sur. Entonces quería darle una mirada a eso y también luego mirar un poco el valle, los valles irrigados de Río Negro, para tratar de comparar los procesos organizacionales en dos zonas que son bien diferentes desde el punto de vista agroecológico, cultural, poblacional, pero en las que yo encuentro similitudes que tienen que ver fundamentalmente con los procesos políticos y fundamentalmente económicos hegemónicos que se han desarrollado durante, bueno, durante bastante tiempo en Patagonia. Yo, para poner un punto de arranque, quizá un poco arbitrario, pero que me parece que señala algunas cosas, pensaba que en el año 1912, se crea el dique Ballester, que inicia la obra de riego del Alto Valle, y también en el año 12 se inicia el ferrocarril, que luego va a ser, como bien decía Paula, bueno, parte de la estructura de gestación de las estancias inglesas y de la producción lanera en Patagonia, una infraestructura básica para que eso ocurra. Por eso pongo este año como inicio de lo que fue luego del genocidio de la campaña militar de Roca, el inicio de la infraestructura que definiría luego las condiciones productivas en la Patagonia y qué relación tratar de interpretar, de poner alguna discusión, algún debate sobre qué relación existe entre esa manera de concebir el territorio y la economía y las organizaciones que en ese escenario se llevan adelante. En el año 85 se generó en Región Sur una organización para mí por demás interesante, de la cual tuve el gusto de ser parte y haber incluso integrado espacios de conducción de ella, que fue el Consejo Asesor Indígena, el CAI, que a mi manera de ver fue, si no la primera, porque evidentemente hubo situaciones previas de resistencia que, que son destacables, fue la primera vez desde la campaña militar y desde el genocidio que el pueblo mapuche, el pueblo paisano, y no solo paisano, porque hoy yo no soy mapuche y participaba de esa organización, pero que el pueblo paisano, específicamente el pueblo mapuche, pudo
tener una relación importante entre la construcción socioorganizativa y su posibilidad de hacer cosas y sus relaciones de poder, finalmente. En un proceso de varios años, puso en discusión la temática de la tierra, y no solo en discusión, si hubo tierras recuperadas en esos años, bastantes superficies, importantes superficies. Hubo una lucha política muy rica con un conflicto que duró 3 años con el gobierno provincial y que incluyó dos movilizaciones históricas de toda la paisanada o gran parte de la paisanada a Viedma a pelear por la ley integral del indígena que finalmente se sancionó. Y que a mi modo de ver fue una gran ley, pero no una gran ley solo por el texto que es bueno, sino fundamentalmente por su gestación, por ser el resultado de una reivindicación histórica, de una lucha participativa, pero de una lucha, de una discusión participativa, pero de una lucha ejercida por el pueblo y un derecho enarbolado en defensa de la restitución histórica de sus derechos. Luego el proceso tuvo sus vueltas y finalmente esa organización no siguió teniendo el peso que tenía, se rompió, se partió en distintos pedazos, si querés, pero quedaron funcionando un montón de organizaciones cooperativas que se conformaron en Región Sur al amparo de esa organización. Las cooperativas laneras, que llegaron a ser entre fin del 80 y la década del 90 más de 20, y hoy todavía persisten unas cuantas de ellas, se generaron al influjo y al amparo de esa organización que fue el CAI, y también sobre el molde de la cooperativa ganadera indígena que tenía unos cuantos años ya en el territorio porque se fundó en 1973 por un grupo de paisanos de ahí. Acá empieza un poco el debate. Bueno, cuando se instalan las estancias inglesas con su perfil agroexportador de lana hacia la industria inglesa, textil, las poblaciones campesinas que ahí al principio, mapuche, campesinas, que allí al principio del siglo estaban buscando su lugar en el territorio, encontraron algunos nichos de territorio y de tierra donde desarrollar su actividad. Y ocurrió que lo hegemónico marcó la cancha hasta el punto que fueron productores de ovejas y posteriormente de chivas, con un destino de fibra agroexportadora. No se pudo hacer otra cosa. Y tampoco, aún en el proceso de mayor vigor político de la organización, como fue el CAI en su mejor momento, si pudimos poner en discusión esto, o quizás sí lo pusimos en discusión, pero no lo pudimos resolver desde el espacio organizativo. Y las cooperativas lo que hicieron fue comercializar lana con destino al mercado externo. Sí salteamos, y no es menor, cuatro intermediarios: un mercachifle, un par de acopiadores, un exportador, porque se llegó a exportar lana directamente a Uruguay, a la Central Lanera Uruguaya, que también era una cooperativa y reintegraba parte de su industrialización que se hacía allí, retornaba a las cooperativas federadas, en este caso una parte de las cooperativas laneras. Pero el destino principal y casi excluyente fue el mercado externo, con precios que no teníamos ninguna incidencia, las cooperativas ninguna incidencia en su decisión, porque formó parte del vínculo entre los productores australianos y los consumidores chinos o europeos, y con variables, por lo tanto, absolutamente ajenas a la posibilidad de decidir. Y con un componente que se vincula con esta idea de lo agroecológico, que es el extractivismo. Porque es difícil ver, cuando uno ve una foto de una oveja y un paisano, pensar que eso es una actividad extractiva. Pero lo es, lo es. Lo es profundamente, porque durante ese siglo, donde ese año 12, donde ya Bailey Willis, que hizo un análisis sobre el tema del agua para el ferrocarril, decía que había sobrecarga, se siguió porque la actividad lanera se vincula mucho a la sobrecarga. Y lo hicieron las estancias inglesas al punto de quedarse ya sin la misma capacidad productiva, lo hicieron los pequeños y medianos productores también, y todo el proceso fue finalmente desembocando en un fuerte proceso de desertificación. Menos suelo, menos agua, menos humedad, menos capacidad receptiva de animales, menos ovejas en el campo, y junto con las ovejas se fueron los paisanos a vivir a la marginalidad de las ciudades o de los pueblos de la región sur, tal vez en la primera instancia los pueblos, por eso creció Jacobacci en los últimos años, pero basta andar
por los barrios de Bariloche para encontrarlos por todos lados, a los paisanos provenientes de esa región, conocidos muchos de ellos o sus parientes. Entonces el proceso no pudo interpelar desde ese punto de vista lo hegemónico. Entonces yo quería relacionar esto, a ver qué pasó en una zona tan agroecológica distinta como el Valle, que en el 12 inicia con una obra técnicamente excelente, como es la obra de riego del Alto Valle, que se inicia en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, y que luego recorre 100 kilómetros hasta Chinchinales y llega hoy con la misma cantidad de volumen de agua que llegaba hace 100 años o 110 años cuando se creó la obra. Y esa obra trajo aparejada, bueno, después hubo otras, Valle Medio, Valle Río Colorado, durante mitad de siglo más o menos, y luego la última fue la de Valle Inferior en la zona de Viedma, por los años 70, principios de los 70. Digamos, todo esto completó alrededor de 100.000 hectáreas de riego en esa zona, que en una primera instancia tuvo como componente humano la inmigración, los migrantes europeos, básicamente chacareros con su cultura agrícola, de la tierra, del riego, de las cortinas para proteger los cultivos. Y como una parte importante, mayoritaria al principio de la producción iba destinada al mercado interno, también con su cultura cooperativista contribuyeron, en este caso las organizaciones fueron en esa etapa inicial, funcionales, pero al mismo tiempo funcionales a eso hegemónico de producir hacia un mercado interno, pero al mismo tiempo contribuyendo de ese modo a distribuir trabajo, a generar mejores distribución de ese trabajo, mejores condiciones para ese trabajo. Y ese proceso fue gradualmente cambiando a lo largo del desarrollo del siglo pasado, y fue cambiando gradualmente hacia terminar volcándose en la última década del siglo hacia el sistema absolutamente agroexportador que planteó la década del 90, con varias secuelas más, digamos, todo ese cooperativismo que había surgido al amparo de los inmigrantes y del modelo más destinado al consumo interno, se fue rompiendo, se fue perdiendo. Basta recorrer uno hoy algunos lugares del valle y se encuentra con eso enormes instalaciones cooperativas, algunas de ellas, como el caso de una bodega que marcó la vida del pueblo de Luis Beltrán, donde se desarrolló y tuvo enorme capacidad. Yo la fui a ver y ahora es un cadáver de lo que fue. Enormes toneles de roble que añejaban millones de litros de vino. Había 18.000 hectáreas de viñedos, hoy no quedan ni 1.000. Es decir, toda esa cosa que requería además agregarle mano de obra, valor agregado y con ella mano de obra, y que generaba mucho trabajo colateral, se fue perdiendo con el sistema agroexportador. Y con él se fueron perdiendo también por un proceso rápido y tremendo de concentración de la tierra y de la riqueza, la participación de los pequeños y medianos productores. Al principio lo hegemónico los incorporó como casi como mano de obra, porque les compraba los precios que ellos fijaban. Y luego ya ni siquiera los necesitó porque buena parte del proceso productivo lo desarrollaban las mismas empresas. Carlos, Sí. soy Sí, ¿qué acá, pasa? Santiago. Una cosita. Sí. Nos están avisando que la visualización de tu pantalla aparece como muy pequeña hacia el costado. Tal vez, a ver, probando si. No, no, no tanto moviendo, ¿eh? Me parece que si vos tuvieses posibilidad Acércame yo. ¿Ahí? de hacer un clic sobre donde está tu pantalla, capaz que si haces un ¿Hola? clic quedás como. ¿Está Ay, me mejor? parece. Ahí va. Ahí creo Ahí que es posible que voy a consultarlo, pero bueno, perdoná y continúa, continúa. Era la idea de centrarte en la pantalla. va. No, digo que uno puede ver allí esas estructuras enormes que en algún momento construyó el cooperativismo o las empresas, las pymes, como el caso del ingenio azucarero que funcionó en, ¿cómo se llama? No sale el nombre del pueblo. En general con eso, que fue increíble, fue increíble, fue un desarrollo industrial, que fue un agroindustrial, fue todo el pueblo, toda la zona, toda la comarca ahí, cultivando remolacha azucarera, y un ingenio azucarero que tenía hasta un ramal del ferrocarril que desembocaba allí, había un pueblo, juzgado de paz, policía, todo allí,
hasta que finalmente por presiones lo compró el ingenio Ledesma y lo dinamitó. Algo que debiera, lo dinamitó, de hecho concreto, metió dinamita y lo volteó, lo destruyó por completo para que no le compita. Así reacciona a veces lo hegemónico cuando se desarrollan cosas que le compiten o que no les conviene. Era un empresario, en ese caso, un empresario italiano que desarrolló esa actividad, que hubo un antes y después, y es muy poco conocido esta situación. Pero bueno, ahí yo quería encontrar entonces algún par de cosas que sean en similitud entre estos dos procesos. Y veo, bueno, hay una parte interesante todavía que me olvidé decir. El proceso desemboca no solo en la expulsión de 3.000 o 4.000 pequeños productores, sino también en que hoy hay 35% de hectáreas, 35% de hectáreas de esas 100.000 hectáreas sin trabajarlas. Infraestructura que construyó el Estado con enorme costo. Infraestructura que además tiene la conectividad, las rutas, todo lo que hace falta para que la producción funcione y que hoy está sin trabajar. En ese nicho, en esas tierras sin trabajar, han empezado a incorporarse a la producción la horticultura de mano de los migrantes bolivianos. Y esto es un fenómeno nuevo, también interesante, pero en condiciones totalmente marginales, de discriminación, de malas condiciones de vida, de mala vivienda, de contratos totalmente precarios y de discriminación, que no es algo menor. Porque yo digo, para dar un ejemplo, la gente, yo conocí muchas de estos compañeros bolivianos y algunos para irse desde sus lugares hasta Neuquén a hacer trámite tenían que pagar un taxi que los esperara en todos lados porque los taxis en Neuquén no le paraban. Eso es discriminación. Entonces todo eso fue ocurriendo y esas organizaciones también empezaron a mostrarse y empezaron a realizar una visibilización de este sector. ¿Qué pasó? ¿Ahí está mejor? Empezaron a mostrarse visiblemente, a tener más visibilidad política a partir de sus organizaciones y a incorporar algunas cuestiones comerciales como fue en unas ferias. En un momento nosotros armamos, cuando trabajábamos en la Secretaría de Agricultura, un relevamiento y un encuentro de ferias y había como 20, 20 y pico ferias en ese momento. Ahora estamos actualizando ese relevamiento. Y entonces encontramos esto, expulsión, ¿qué cosas hay comunes? Expulsión de gente que va atrás llevándose penosamente, dejando penosamente su cultura, no solo su lugar, su cultura. El desarraigo es sacar de raíz y que quede la raíz al viento. Así quedan los pobladores de la línea sur, así quedan las poblaciones chacareras que deben abandonar la tierra atrás de estos proyectos que los dejan por fuera. Y por otro lado, la cuestión del extractivismo, del uso contaminante de los recursos, del uso masivo de agrotóxicos sobre los cultivos, con su secuela de contaminación y de salud. El uso del agua, que nosotros tenemos ahí el Limay, tenemos el Neuquén y toda esa cuenca que desemboca en el Río Negro y luego va a parar al Atlántico, integra diferentes actividades. Pero nunca nos consultan a los habitantes que estamos en esa cuenca de si estamos o no de acuerdo, que incorporen el fracking, que utiliza enormes cantidades de agua para su tecnología, para el desarrollo tecnológico y de producción. O, bueno, en su momento mismo en las represas, que generan electricidad saltando el río allí para que genere electricidad que va a parar a Buenos Aires, mientras a la vera de esos ríos mucha gente todavía no tiene luz eléctrica y se alumbra con chonchoncitos a grasa de potro. Todo esto me parece parte de la complejidad y parte del análisis que yo quiero traer y que se vincula mucho con lo hegemónico a nivel también nacional. Nosotros tenemos un país que hoy tiene el 7% de población rural, el 7% de población rural cuando en algún momento tuvimos el 40% de población rural en los años 60. Es decir, el 93% de la población argentina vive apiñada en las ciudades y ahí es donde el virus ahora nos penetra y nos hace todos los daños que nos hace, porque está la gente hacinada, en malas condiciones, porque ya previamente había una pandemia que se llama capitalismo. Este es el proceso que tenemos que poder poner en debate, en Niña Sur, en el Valle y en todos los lugares del país. Esa urbanización desmesurada, ese despoblamiento del campo, es una constante. Se da en todos lados. Lo decía Tini, no por vía del despoblamiento, ahí es al revés, es por el poblamiento. Pero la presión inmobiliaria sobre tierras productivas, todo este combo que ocurre. Entonces yo quiero, ya como para ir terminando, porque veo que me quedan 2 minutos y que ya Santi está empezando a mirar el reloj, cerrar esta charla con alguna idea que solo pretende ser
quizá disparadora de la discusión en el debate, de qué hacer entonces con todo esto, de cómo movernos, de cómo actuar nosotros como pobladores, como personas, como habitantes de esta Patagonia y de este planeta. Y se me ocurre que capaz, yo tengo muchas dudas al respecto, pero tengo una certeza que la quiero traer acá arriba, y es que no va a depender de... No van a ser los que producen el calentamiento global, los que producen 1.000 millones de pobres sobre este planeta, y los que producen todo ese daño al entramado de la vida de la cual formamos parte. No van a ser ellos, compañeros, compañeras, los que puedan resolver las situaciones que ellos mismos han generado. No va ahora, se está generando con la pandemia, tal vez 100, 200 millones de pobres más, no sé, pero se está ahora, ahora. Está produciendo cada crisis, se produce más pobreza. Y mientras tanto, cada vez se concentra más la riqueza. Son dos caras de la misma moneda. Hay 6 personas que tienen la misma riqueza que todo el resto del planeta. Esta situación no la van a resolver ellos. No va a despertarse un día Bill Gates, como ahora parece que se despertara, desde la generosidad a repartir el dinero mal habido que tiene. Entonces, digo, me parece que esa gestación, esa propuesta, no le podemos esquivar el bulto, es nuestra. Es de los pueblos, es difícil, probablemente difícil, pero quisiera imaginar otra alternativa y no la encuentro. Me parece que es responsabilidad nuestra, de los pueblos, construir eso, empezar a vincularnos. Una constante es la desvinculación que tenemos. Esos procesos organizativos de Región Sur nunca se juntaron con el proceso organizativo del Valle, y mucho menos las organizaciones rurales con las urbanas. Bien, tendremos que ir haciendo confluir esa propuesta, discutir los feminismos que por suerte están interviniendo de manera muy fuerte en todo el escenario político, el ambientalismo que empieza a cuestionar cada vez más estos procesos de degradación. Todo eso debiéramos hacer confluir para que podamos empezar a discutir y debatir qué planeta queremos, qué humanidad queremos, qué vinculación queremos de los humanos con el resto de la vida. Quiero terminar con una frasecita, que son 6 palabras, que lo dijo alguien a quien admiro mucho, que es la compañera Evita, cuando dijo: solo el pueblo salvará al pueblo. Vamos. Carlos. Muy bueno. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Por tus experiencias, por tus reflexiones. Es un poco el objetivo de este conversatorio, generar desde la experiencia y conocimiento, provocar reflexiones, traer algunas ideas. Hemos tenido bastante repercusión y los comentarios que tenemos en el Facebook que han seguido la charla, todos agradecen desde lo hermoso, desde lo lindo, desde lo interesante, que desde que queremos más. Incluso nos critican que destinamos poco tiempo. Así que, bueno, creo que hasta ahora viene siendo efectivo. Terín, mientras hablaba Carlos, seguimos recibiendo saludos desde otras localidades, antes ya las mencionamos. Entonces, podemos decir que se incorporó gente acá al conversatorio desde la ciudad de Buenos Aires, desde Uspallata, Mendoza, desde Colombia, un amigo, John Gregory, desde Palena, Chile, también nos están siguiendo. Ahora vamos a entrar en la segunda etapa del conversatorio. Tenemos unos 40 minutos. Por un lado, agradecer a los tres expositores, los tres compañeros y profesionales que hemos invitado, porque creo que nos han sacudido con mucho conocimiento y con inquietudes. Entonces, en este espacio que comenzamos ahora, que es un espacio de intercambio, yo fui organizando preguntas que habían sido como destinadas a algunos de los expositores. Las voy a comentar de manera que ellos puedan ir ordenando alguna respuesta, algún comentario, alguna reflexión sobre lo que los asistentes querían como ampliación o que querían profundizar. Particularmente, hay 3 preguntas para la exposición de Paula. Así que, prepará, Paula.
Dice, en este contexto, en el contexto en que vos situaste tu exposición, surge el relato de los mapuches chilenos, que los mapuches desaparecieron a los tehuelches. Yo me considero mapuche y siempre me molestó esa historia oficial. Ahí hay una relación entre la historia oficial del espacio, del ambiente, de lo productivo con la sociocultural. Otra pregunta dice, entonces, la producción de ovejas empezó en el siglo XX. Replanteo mi pregunta. ¿La producción en masa de ovejas empezó en la década del 20? No, sí, la década del 20, entonces. Después un pedido de aclaración, dice, Paula, planteaste el concepto de provincias herederas y reproductoras de contradicciones. En pugna por la obra y el desarrollo económico entre el 60 y el 64. Hoy, ¿cómo considerás las provincias patagónicas en el desarrollo económico, tanto a nivel macro como a nivel de las políticas nacionales? Hasta ahí, Paul, algunas preguntas en la cual te invitamos a que compartas alguna reflexión, aclaración, comentario. Ahora sí, para que no lograba encender. Quédate ahí, Santi, por si me olvido alguna, ¿dale? Si puede ser. Bien, muchísimas gracias. A ver, primero, la historia oficial ya hace muchos años que no habla de mapuches chilenos, pero te diré 30 años, fácil. O sea, más allá que quede algún discurso recalcitrante perdido, la historia académica, a ver, no era ni Argentina ni Chile, es imposible, y es una historia académica que está súper resuelta, así que la verdad, yo lo que sí te sugeriría es como que te pongas al tanto de lo que es la historiografía local, que ha avanzado pero muchísimo en este tipo de elementos, y que ha complejizado esto, y que, por ejemplo, hay unos estudios preciosos sobre, por ejemplo, todas las redes de alianzas y de encuentros entre los distintos pueblos, y es más, hay discursos antropológicos que discuten la diferencia étnica mapuche-tehuelche por, digamos, la profunda interacción cultural que había desde matrimonios entre jefes y princesas y en adelante, o sea, no existe esa historia por un académico, no. Así que es muy difícil que yo como académica replique algo que no existe. Lo que yo marco es que en esa historia sí se apoyó, pero aparte, y este sí es un dato que no di y que sí es interesante, esa historia, por ejemplo, no está en 1850, se toma y se inventa en 1870 para justificar la campaña del desierto, pero 20 años antes tenés otro relato con otro poblamiento. Así que sí sugiero, para no sentirte mal y para entender los debates, los enormes aportes, porque yo sé que nos falta mucho, pero bueno, algunas cosas, nada, hemos hecho. Esa ya está resuelta. Jamás a un académico se le ocurriría confundir los tiempos. Es más, llegan hasta la paradoja de plantear a los pueblos a la migración galesa como pueblo originario, porque técnicamente está antes que el Estado Nacional. A esos puntos llegamos con estos intentos de marcar categorías. Ahora, Paula, es una discusión. Paula, yo puedo hacer una intervención ahí, digamos, nos pasó en Chubut y nos pasa también en Chile, uno está escuchando en este momento que están pensando en armar un gobierno, ¿no?, mapuche, porque el Estado Nacional desconoce al pueblo mapuche, digamos, como originario, ¿no? O sea, desconoce que haya mapuche. Una cosa es la pregunta fue si en mi relato estaba, y yo lo que digo, en el relato académico no está. ¿Está en la política? Sí, en la política está. Pero la política no está apoyada en un relato académico. Porque en el relato académico no está. Me parece que está hiper superado en términos académicos. Y me parece que es importante diferenciar de qué tipo de relato estamos hablando. Porque la pregunta no fue qué postura política tengo yo. La pregunta fue si mi relato lo tenía. Y lo que yo digo es, la academia no lo tiene. Pero no lo tiene. Y te desafío a que encuentres una publicación seria que tenga esto. Porque realmente, en serio te lo digo, no lo tiene. O sea, hace muchos años que por suerte esto está resuelto. Pero pasa con muchas disciplinas que resuelven cosas y después la política sigue manejándose con conceptos del siglo XIX. Bueno, eso es algo que tenemos que pensar a la hora de votar. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Pero la academia no sostiene ese relato. Es más, ha dado las grandes herramientas para discutirlo. Y me parece que hay que valorar eso de nuestra academia, y mucho más de nuestra academia regional. Y me parece que hay que leer más a los investigadores que tenemos acá, porque nos la pasamos leyendo extranjeros que nos explican lo que somos y nos perdemos de vista lo que estamos haciendo.
Bien. Había un comentario, una pregunta a Pau sobre si se entendía bien lo que vos habías dicho respecto de que la producción de ovejas en masa, o sea, en gran escala, empezó en la década del 20. ¿Lo podés aclarar? Eso es fascinante, porque nos dedicamos con una colega que es Carolina Mitchell a analizar los censos agropecuarios desde 1876, pensando justamente que la producción en masa venía, tipo la campaña, y venían las ovejas a lo loco. Y no encontramos eso. Encontramos en el censo de 1914 que todavía el centro de producción es fundamentalmente Buenos Aires y Santa Fe, pero de un orden de 10 a 1. O sea, nosotros realmente esperábamos para 1914 encontrar una producción muy fuerte ovina, y sí, es la principal producción de Patagonia, pero en comparación a la cantidad de ovejas que hay en Buenos Aires y Santa Fe, y es un orden de magnitud de diferencia, y fue una sorpresa enorme. Y lo que sí se plantea en ese censo del 14, como en el de 1895, es que la Patagonia es el territorio donde se van a meter las ovejas. Pero cuando las encontramos es después. Y para nosotros fue una enorme sorpresa. También encontramos, y con otro tipo de documentación y con seguimientos de otro orden, que tienen que ver más con documentación de memorias desde jesuitas en adelante, sí una producción ovina y una producción caprina de siglos y siglos y siglos, y sobre todo en la capacidad productiva de los pueblos mapuches, bueno, todos los pueblos instalados ya con sus tejidos y qué sé yo, lo que muestra una cantidad de lana increíble. Que nos... es más, la hipótesis es esta. Las primeras grandes majadas ya estaban. Ya estaban. Porque en 1895 hay una cantidad muy parecida a la de 1914, con lo cual ya estaban esas cantidades y no vino tanto del norte y sí se establecieron. Y nosotros, algo que no lo tenemos visto, pero bueno, Fernando Coronato lo ha mirado mucho mejor, el terrible despojo y destrucción en función de las... de las grandes estancias inglesas, donde hay disminución de animales, incorporación, pero digo, también destrucción de tantos animales nativos, además de seres humanos, y bueno, eso. Entonces, sí, sí, y fue una súper, súper sorpresa. Están buenísimo, todos digitalizados. Buenísimo. En la tercera pregunta, perdóname. Buenísimo. Vamos a hacer un momento y pegamos la vuelta, vamos a hacer unas preguntitas para Tini, otras para Carlos y volvemos. Tini, ¿estás por ahí también como para activar la cámara? Hay también una buena cantidad de preguntas para Tini, de distinto orden, así que las comento. Una pregunta tiene que ver que cuando ella habla de comarca, ¿no? Cuando Tini habla de comarca, ¿qué región o territorio se habla? ¿De la región andina, de la meseta? ¿No? ¿Alguna precisión sobre los alcances socioproductivos, agrarios de la comarca? Hay una consulta respecto de si podrías ampliar la importancia de lo extrapredial, que lo has mencionado ahí en términos de algunas estrategias o modalidades de complementación. Hay una preocupación respecto a la incorporación de algunas culturas o producciones como la piscicultura y qué pasa con el uso de antibióticos, o sea, qué tan sustentable es ese tipo de actividad. Después preguntas sobre los pulsos migratorios, que también hablaste mucho de migraciones o de movimientos poblacionales de personas, ¿no? La pregunta sería si podés arrimar una idea, una aproximación de cuáles serían las causas, los impactos de esas migraciones, si al mismo tiempo eso estaría negando. Y también, por otro lado, una pregunta que después propongo, Tini, que la abordes hacia el final, porque me parece que le hace también puente a la conversación con Carlito, es si en tu experiencia como productora vos podés confirmar, afirmar que la organización cooperativa para la producción agropecuaria es viable y rentable. Tini, si escuchaste, por favor, ahí te estamos escuchando. Muy bien,
Pongo la cámara, ¿no? Vale. Ahí va. Bueno, empecemos por el principio. Los alcances de la comarca, ¿no? La comarca está definida por el territorio que comprende la zona del límite entre Chubut y Río Negro, sobre la zona de la cordillera. Disculpo, yo eso no lo aclaré. La comarca tiene un núcleo en el que están incluidos el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, ¿sí? Esa es, digamos, la zona núcleo de la comarca en términos prácticos, pero en términos formales, la comarca incluye el Foyel, el Martén y Cholila también, ¿no? Pero realmente en términos operativos, este primer núcleo del que yo hablaba es el que identitariamente y funcionalmente comprende la comarca. En términos geográficos incluimos también esas otras localidades, pero la verdad es que quedan un poco descolgadas en términos de dinámica. No sé si ahí la contesto, si llega a haber dudas sobre eso, lo retomamos después. Respecto a los ingresos extraprediales, se refiere a ingreso extrapredial todo aquel ingreso que no deviene de la producción predial estrictamente, ¿no? Por ejemplo, si... Y tiene que ver un poco esto con la mirada del ecofeminismo del que hablaba Paula hace rato también, ¿no? Porque uno generalmente anclaba en la figura del hombre la cuestión que tenía que ver con el predio, ¿no? Bueno, acá se hacen frutillas, se hacen frambuesas, se hacen vacas, pero si había algún aporte económico, por ejemplo, del lado de la mujer, que era maestra, eso no se tenía en cuenta para el funcionamiento de lo agropecuario. Se pensaba en que era una unidad que económicamente cerraba sobre sí misma, más allá, digamos, del autoconsumo, ¿no? Estamos pensando en una unidad que funcione económicamente. Y hoy es así que en la comarca hay, como les decía en la exposición, se cuentan con los dedos de una mano los emprendimientos que realmente, pequeños y grandes, que realmente se sostienen solamente con la producción agropecuaria. Por lo general hay o bien una renta de alquileres en algún otro lugar de la Argentina, esto relacionado con estas corrientes migratorias, algún trabajo de miembros de la familia, qué sé yo. Por ejemplo, pongo nuestro caso en particular. Nosotros tenemos una chacra, yo soy docente en la universidad y además producimos en la chacra miel, fruta fina y otras cuestiones. Pero sin ese ingreso la chacra no terminaría de sostenerse económicamente, ¿no? Hay que estar inyectándole siempre un poquito de dinero que proviene de otras actividades. Bueno, en la mayor parte de las producciones locales ocurre eso, que no... Que las unidades productivas no se sostienen en sí mismas, sea un empleo, sea un ingreso del Estado, mucho del ingreso predial de la zona tiene que ver con la administración pública, muchísimo, como en la mayoría de las zonas de frontera también, ¿no? En donde el Estado puso una pata muy fuerte en términos de su presencia para consolidar la zona de frontera. Bueno, eso con respecto al ingreso extrapredial. También, si no quedó claro, lo podemos profundizar. Respecto a la piscicultura, yo más que por la piscicultura me haría problema por el lúpulo, sinceramente. La piscicultura sí tiene sus cuestiones con el alimento de las truchas, ¿no? Pero piscicultura de truchas en la zona. Pero me parece que más complejo que la piscicultura es el tema del lúpulo con los insecticidas. Ahí tenemos una cuestión, y una superficie muy grande, ¿no? Ahí tenemos una cuestión que no es menor. También, si hace falta profundizar, vamos a profundizar. Respecto a las migraciones, la migración es permanente, o sea, el flujo poblacional hacia la zona de la comarca es continuo, no se ha detenido en ningún momento. Yo lo que marqué fueron como hitos, ¿no? Como momentos en que el pulso poblacional, porque corriente migratoria estaríamos hablando de miles y miles y miles de personas, ¿no? La migración de Europa hacia América, en la preguerra o en la posguerra, estos son como pulsos más concentrados. Y de hecho, yo creo que cuando toda esta cuestión del coronavirus pase, nos vamos a encontrar con una sorpresa, no solamente en Bolsón, sino en otros lugares de la Argentina también. Me parece que va a haber gente que va a optar por habitar otro de espacios. Pero yo identificaría esos porque son los que a la producción le resultaron más,
condicionantes, ¿no? Fines del siglo XIX, mediados, es decir, principios del siglo, década del 30, década del 30-40, podríamos hablar de un pulso de posguerra también, ¿no? Con un asentamiento europeo importante, pero no fue tan masivo como en la provincia de Misiones o en otros lugares de la Argentina, La Pampa, pero tuvimos así en la posguerra una afluencia europea que fue la que instaló la frambuesa, entre otras cosas, acá, ¿no? Y después sí, a mí que me interesa la historia así más contemporánea, porque es la que nos ha definido más recientemente, está este pulso de los 70, ¿no? Con este ideal de volver a vivir en la naturaleza y hacer las cosas uno mismo. Es como que hay una crítica muy grande a este capitalismo, que tiene que ver con un movimiento mundial, ¿no? De crítica a lo que se venía dando, que todavía también es un coletazo de la posguerra. Y después, en lo personal, considero que la migración de los 90 y del año, a partir del año 2001, le da una impronta tan, tan diversa a la comarca, ¿no? En donde yo siempre le digo a mis estudiantes que la del 70 y la del 90 era, bueno, queremos vivir fuera del capitalismo. La del 90 es también una crítica al neoliberalismo. Y la que viene en alrededor del 2000 es, bueno, queremos vivir como vivimos en la ciudad. Estoy hablando en términos generales, o sea, que nadie se sienta ofendido por esto, ¿no? Y los que vinieron en cerca del 2000 es, bueno, queremos vivir como en Buenos Aires, pero en medio de la montaña. Estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Pero tiene esas particularidades y eso es lo que hace tan diversa la fauna humana que tenemos y tan interesante que tenemos acá en la comarca. O sea, las diferentes formas de relacionarse con el territorio, que tiene que ver con cuándo y en qué circunstancias vinieron, es muy, 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 muy interesante. Bueno, las causas, estas, generalmente la gente se mueve porque en el lugar en el que está no puede seguir viviendo. El por qué, desde lo ideológico hasta lo económico, hasta lo político, hasta lo climático, hay mil cuestiones por las cuales la gente se mueve. Y los impactos, yo diría que el impacto fundamental es este de los cambios territoriales, el tema del cambio en la configuración del espacio de la comarca. Eso, y la presión, ¿no? La presión sobre el recurso tierra me parece que es importantísimo. Y por último, también, si hay que ampliar, absolutamente a discusión. Y por último, qué difícil, ¿no? Lo del cooperativismo. Es una pregunta complicada de contestar, porque la respuesta, por supuesto, que es sí, ¿no? Esa es la respuesta. Ahora, la reflexión es, ¿qué cooperativismo? ¿No? Si es este cooperativismo que durante la década del 2000 estuvo tan, tan presente como una política de Estado, de decir, bueno, la gente tiene que juntarse, la gente tiene que comercializar junta, la gente tiene que entenderse como sector, ¿no? La gente, estoy hablando de los productores. Y yo creo que acá en la comarca tenemos cosas que resolver antes de asociarnos. Tenemos que reconocernos, tenemos que entendernos, tenemos que reconocernos como productores. Y recién después vamos a poder pensar en cooperativizarnos, en asociarnos, en un montón de cuestiones. En la comarca hay muchas asociaciones. Está la Asociación de Productores del Bolsón, la del Ocho, la del Lago Puelo, la de Puyén, que fueron llamados a la vida por políticas de Estado, en algunos casos. En otras, bueno, sí, fueron cuestiones más de raíz. La cooperativa La Mosqueta acá es una cooperativa que nace por una voluntad de los productores, pero las demás, yo me animaría a decir sin ánimo de ofender a nadie que hubo una, la del Paralelo 42 también es una cooperativa que nace por un impulso de los productores, pero las otras están medianamente condicionadas por alguna intervención del Estado, y generalmente cuando es de arriba para abajo se hace bastante más difícil que si es de abajo para arriba. Yo festejo las iniciativas que hay en este momento, por ejemplo, de granjas asociativas como acá en la comarca, ¿no? Como Rizoma, como Cultivo Ecológico, como los chicos que están haciendo verdura
en la zona del paraje, en Lago Puelo, que son movimientos originales, ¿no? Son movimientos en donde el Estado, el sector público, no tuvo mucho que ver o nada que ver. Entonces son cuestiones que se sostienen más en el tiempo. Y sí, eso tiene definitivamente sentido. Económicamente, yo no sé si termina de redundar económicamente. Bien. Pero es como es como el mate que decíamos, ¿no? Pasan más cosas en el asociativismo que solamente la venta, ¿no? Hay una red de contención que es mucho más grande y que a lo mejor excede si me sirve económicamente o no. Bien, si no es claro, a disposición. Gracias, gracias, Tini, gracias. No, se puede seguir aclarando. En esta línea, ¿no? En esta línea de la organización, la cooperativización, de abajo, de arriba, yo creo que ahí hay preguntas que Carlos ha caminado, ¿no? Y ha colaborado. Algunas preguntas y comentarios. Hay también comentarios, en general, los tres tuvieron comentarios de felicitaciones y queremos más. A Carlos, bueno, una mención a la emoción de escuchar hablarlo del CAI y de la década y del año 84. Algunas preguntas, preguntas sobre cuáles podrían ser elementos productivos que sean disparadores de una forma diferente de producción, ¿no? Hay una pregunta ahí por lo alternativo, ¿no? Algo alternativo. Pregunta por si es posible, según lo que él cree, revertir los procesos de concentración urbana, porque era un poco lo que él planteaba como preocupación, ¿no? Ese cambio de patrón de hábitat. Por otro lado, si podía él retomar un poco la cuestión del camino de articulación de ferias y de productores. O sea que son preguntas también que retoman esta idea de la colectivización de trabajo. Carlitos. Carlos y Santi también tiene hinchada propia, y Manuel Irasola dice, ese es mi viejo. Está bueno, está bueno. Con las preguntas respecto al tema de la producción, si lo pienso en Región Sur, si lo pienso ahora con la experiencia después de haber hecho otras cosas en la vida, me parece que hay mucho para poderse plantear en términos de, hay algunos desarrollos tecnológicos que hoy permiten manejar distinto el pastizal, manejar distinto la carga, los pastoreos regenerativos, los manejos holísticos. Y entonces, pero digo, me parece que sobre todo es pensar, enfocar ideológicamente de otra manera. Ya una oveja puede ser un planteo de monocultivo pensando en lana, merino, fina para el mercado externo. O puede ser una oveja que puede tener tranquilamente una parte hacia el mercado externo, pero que tenga una parte hacia la industria textil y que tenga una parte significativa para ser utilizada por cadenas de artesanos, de manera que podamos usar un pullover de lana sin que nos salga fortuna, en vez de usar esa porquería de poliéster que usamos frecuentemente. Entonces, si esa oveja o esa chiva, que además ya agregamos la chiva, el cuero, muchas veces hace un montón de años que por razones que habría que ahondar, no se utiliza, se quema, y sin embargo podríamos pensar cadena de valor con esos cueros hacia la artesanía y hacia la industria del cuero. En fin, me parece que hay posibilidades de diversificar, y entonces diversificando lo comercial, la carne, me olvidaba nada menos que de la carne. O sea, la carne, la oveja también es carne, es cordero, es chivito, la chiva. Todo eso es consumo en la mesa del argentino, en la mesa popular, de las barriadas. Había otra pregunta que me vinculaba a esto, de otro lado, que es el tema de las ferias y demás. Yo formo parte de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, que es más o menos reciente, pero que toma, y no es de casualidad que sea media reciente, digamos, durante mucho tiempo pusimos el énfasis en la organización de los productores rurales, y de pronto empezamos a encontrar por todos lados en Patagonia, y esto no es propio patrimonio de Patagonia, se da en todo el país, organizaciones de consumidores. Organizaciones, gente que organiza su consumo con tres o cuatro criterios que son absolutamente comunes. El primero es probablemente utilizar mejor la plata,
en vez de ponerla en los sistemas hegemónicos, usar el valor de ese dinero en sistemas solidarios y en sistemas que sean mejores, con la vocación de precio justo. La otra es cercanía, y la otra es sobre el imaginario de comer sano, que tracciona sobre producción agroecológica y sobre caminos de transición hacia la agroecología. Esto, que es muy interesante y muy novedoso, está creciendo a un ritmo impresionante en Patagonia y en el país también. Y me parece que tracciona y va a traccionar mucho más todavía, ojalá, esa es mi aspiración, ese es mi deseo, sobre la producción agropecuaria. Es decir, no es lo mismo que el productor tenga allí en sus manos la decisión de qué producir, y uno ve todavía andando, qué sé yo, por Río Colorado, a ver, cebolla tirada porque ese año no valía, y el productor sigue apostando a la cebolla porque algunos años vale y es una timba, o a veces pasa igual con otras producciones, zapallo, por ejemplo, en Valle Medio, lo he visto. Y esto, digo, me parece que ese exceso, esa no posibilidad de planificar la producción en base a una demanda, se empieza a resolver, se puede resolver en gran medida desde la demanda del consumo, que empieza a producir lo que necesita, a consumir lo que necesita, a presionar también en buen sentido sobre la producción sana y a establecer un vínculo organizativo de organizaciones de productores y de organizaciones de consumidores para discutir el precio justo, que no es el que dice uno o el que dice el otro, es el resultado de una negociación, de una cierta tensión que tiene entre el que produce y el que consume y que se traduce finalmente en un buen precio para ambos, porque no se necesita solidariamente. Y porque además esto incide en lo político, y por eso es otro tema de la población, a qué medida se puede modificar, me parece que en parte se empieza a sentir como propio el problema de la ruralidad cuando lo empezamos a concebir desde este vínculo. Es decir, en ese sentido, los compañeros que se asocian en el Valle, en Fisque, para consumir, empiezan a sentir que precisan de ese productor agropecuario, migrante, boliviano, para abastecerse, y su permanencia en la tierra, su mejora en condiciones de la tierra, pasa a ser una necesidad propia. Y así, con lo mismo con la carne de la región sur. O sea, los productores se necesitan consumir carne, por lo tanto necesitamos laburar la producción sistemática y organizada de carne y su comercialización. Para llegar a esto, entonces necesitamos que ese poblador rural, paisano, mapuche o no mapuche, campesino, que vive en región sur, se consolide en ese espacio territorial, se afiance allí, y eso empieza a generar condiciones políticas diferentes para la permanencia en la tierra. Hoy, no en el día de mañana. En el día de mañana, en el mediano plazo, no hay otra solución, no hay otra solución, no la hay, que una redistribución de la población. No se puede hacer eso sin una reforma agraria, y es más, sin una reforma integral, urbano-rural, que es la que habría que poder pergreñar y pensar y empezar a planificar, ojalá en algún momento podamos, o generemos las condiciones de este vínculo, de estas cosas que hay, dando vueltas de universidades como esta, en la cual estamos hoy debatiendo y tirando estas ideas, que podamos sumar todos estos esfuerzos. Entonces yo creo que ese paradigma hay que cambiarlo. No se puede seguir pensando en un país que tenga el 97% de las ciudades, el 93% en las ciudades, el 7% en la ruralidad, y en Patagonia es peor, ¿eh? En Patagonia no llegamos al 3% de población rural. Es enorme la Patagonia, pero está concentrada del mismo modo que el resto del país, y en más modo todavía. Entonces esto me parece que tenemos que poderlo a imaginar distinto. Si no lo imaginamos distinto, y nunca va a ocurrir. No sé si me olvidé de una pregunta, Santi, por ahí va. No, creo que fuiste tocando todas las preguntas, ¿no? Todas las inquietudes las fuiste tocando, incluso llegaste a tocar algunas que yo no llegué a ordenar y que llegaron después, ¿no? Cuando aquí hablaban de, bueno, cuál sería la forma de alternativa o diversificadora, ¿no? Al ovino caprino, lo mencionaste respecto a determinado destino de fibra y también a la base cárnica, alimentación, el vínculo urbano-rural como desafío para seguir pensando la ruralidad y la urbanidad deseable, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Yo les voy a invitar a... No tenemos muchas más preguntas novedosas, digamos. Hay bastantes, pero en general están repetidas. Capaz que... Santi, déjame responderlo de provincia. Sí, pero capaz que dos preguntas, o sea, una pregunta para cada uno. O sea, la misma pregunta, una breve reflexión, 2-3 minutos, no mucho más, porque ya se nos va a acabar el tiempo, digamos. Se hablaron de procesos macro, ¿no? Mucho proceso macro de transformación. Paula hizo un recorrido histórico. Déjame responder eso que me pareció importante la pregunta y súper corto.
Lo que fue interesante cuando hicimos todo el análisis de la provincialización del año 58 hasta la actualidad, primero que se repite un patrón de inversión, después que se repite la inversión sobre lo que son los valles irrigados afectados a lo que también decía Carlos, ¿no? De estas obras hidroeléctricas, con lo cual hay una forma que continúa en el tiempo. De hecho, hay documentación que dice directamente sobre la zona andina que es tan linda que no necesita dinero. Y mucho más interesantes son las leyes de emergencia, donde, por ejemplo, para el Alto Valle hay cualquier cantidad de leyes de emergencia y acá específicas prácticamente no tenemos, ni siquiera en la última erupción del volcán, vamos a ver la legislación ahora, pero hay una desigualdad estructural que repite la omisión de los actores locales y un poco en la línea que decía Carlos, como actores económicos, eso es un problema súper serio. Y sí, un elemento para agregar, que lo dije en la charla y que lo quiero resaltar ahora, es la falta de referencia a las violencias de género y desigualdad como un elemento también para pensar como política, porque esto es súper personal, pero en un montón de entrevistas, preguntándome por la salida de la ruralidad, hablaban de las profundas violencias domésticas en las zonas rurales, la falta de cualquier tipo de acompañamiento, y suele no estar presente, a pesar de que es una explicación entre las tantas otras, y no quería dejar de decirlo. Así que eso, seguimos. Bien, bien. Gracias. No, particularmente había también un comentario, una cuestión de Tini que hablaba de, ¿no?, de intervenciones no integradas, ¿no?, cierta fragilidad en las intervenciones. Nos quedan 7 minutos, capaz que sin una gran consigna, unos 1 minuto y medio de reflexión de cada uno respecto a esta actividad que estamos realizando, a la posibilidad de discutir esto, de discutir la base productiva, socioproductiva, territorial, agroecológica que esta diplomatura está ofreciendo. Y particularmente en este contexto de pandemia y particularmente en una situación muy crítica de lo que es la parte ambiental que está afectando la zona, principalmente la zona estepa meseta de nuestra Patagonia. Entonces, 1 minutito a cada uno con alguna reflexión sobre esta propuesta que estamos llevando adelante y con eso damos cierre. Paula. Hacemos el mismo orden, Paula, Tini y Carlitos. La cámara es un desastre. Bueno, súper rápido. Nada, felicitarlos. La verdad es que me parece súper necesario. Tenemos que cambiar los ejes. Hay que transformar teorías en prácticas, en políticas. Estos son los puntos de partida. Estamos trabajando todos en intentar articular muchísimo más lo que es la teoría con la práctica. Hay una falta una necesidad de un acercamiento mucho más grande. Y ojalá se pueda hacer un diálogo más binacional, más también con los colegas chilenos que están con procesos súper parecidos y muy afectados. Me parece que es un buen punto de partida. Santi, sos de la Universidad de Río Negro. Esto es la Universidad de la Patagonia. Me parece que tenemos que fortalecer más nuestros vínculos interuniversitarios. Es un excelente punto de partida. Súper felicitaciones. Ah, buenísimo. Tini, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, yo no sé reflexionar en 1 minuto. A mí, yo necesito más tiempo para la reflexión, soy de reflexión de repente, pero me sumo de Paula, la felicitación, el llamar a la vida, Matú, este tipo, contribuye. Hasta ahora la licenciatura en agroecología era la única formación de grado que teníamos en agroecología. Y que aquí a los vecinos se sumen a esta vida, me parece que contribuye al cambio de paradigma que estamos tratando de impulsar. Nosotros consideramos que la agroecología no es un paradigma que tiene que crecer al lado de lo que es la agricultura convencional, sino creemos que tiene que ser la alternativa a la actividad agropecuaria convencional. No vamos por ser laderos de lo que son las producciones convencionales, sino que queremos ser la alternativa a las producciones convencionales. En ese sentido, no solamente tenemos que hablar de cambios en la,
en las formas de producción, en los modelos productivos, sino un cambio en las relaciones que establecemos entre nosotros también. Bueno, festejo en ese sentido el que nos hayan invitado a nosotros tres, y cuando quieran, siempre encantados de compartir los espacios. Y están invitadísimos a visitarnos allá también cuando hagamos alguna movida de estas. Muchas gracias. Carlitos, un minuto y hacemos el cierre. Bueno, nada, me parece que quedé pensando, pues en principio, bueno, estuvo buenísimo, eso es lo primero, pero me quedé pensando en esto que vos proponías ahí medio al pasar de la situación de la nevada y demás, que ha movilizado, por cierto, mucha gente solidaria, y digamos, me parece que estaría re bueno que pensemos en estos momentos de reflexión, un modo, por ejemplo, de convocarnos alrededor de una temática concreta, como podría ser cómo contribuir a resolver, junto con los pobladores de la región sur, obviamente, y sus organizaciones, esta problemática que acá estamos discutiendo. Para tomar un tema y decir, bueno, esta solidaridad que hoy ejercemos ante una situación grave climática, la podamos proyectar en un laburo más estratégico, más de mediano, de largo plazo, en la que sumemos voluntades, capacidades, lucha, porque obviamente que esto también es, o sea, es entenderse como parte de un conflicto que hay que resolver. Nada más y gracias, ha sido un lujo, iba a decir un lujo asiático, pero es un lujo patagónico estar en este encuentro con ustedes. Muchas gracias, Carlitos, muchas gracias. Bueno, ya estamos cerrando. Ana, ¿estás conectada? ¿Querés decir sí. algunas palabras? Sí, bueno, primero agradecerle a los tres expositores. Queda claro que cuando analizamos la realidad la tenemos que pensar, ¿no?, en todas sus dimensiones, y creo que todos los expositores hicieron ese gran esfuerzo. Sabemos que no podemos analizar nuestra Patagonia hoy si no tenemos en cuenta estos aspectos históricos, y creo que tanto Paula como bueno, los tres expositores, ¿no?, lo mostraron. Creo que, como decía Tini, quedan un montón de preguntas, un montón de cuestiones para seguir debatiendo. Quizás, Tini, lo que te digo, para nosotros la comarca ahora, luego del 2005 fue, se redefinió como comarca de los Andes, entonces se extiende hasta Corcovado, que, bueno, Corcovado, hay muchos compañeros que participan de ahí. Entonces, Corcovado, Trevelin, Esquel, y no se corta ahí como en Epuyén, Cholila. Así que también tenemos que pensarnos ahí como, bueno, todo este pedazo de lo que hoy se llama la comarca de los Andes, ¿no? Y creo que también comparto plenamente que lo planteamos desde el primer día, ¿no? La agroecología no está subordinada al modelo hegemónico, sino que claramente tiene que ser una alternativa. Pensando un poco en la propuesta de Carlos, ¿no? Quizás también lo planteamos como de las utopías, pensar que es difícil cambiar un modelo impuesto de alguna manera como el modelo vino, y saber que, bueno, con todo respeto, ¿no?, puede generar conflicto, pero digo, a veces no hay otra alternativa. Cuando aparecen los chivos es que ya el proceso de certificación es muy grande, pero bueno, ¿cómo revertimos eso? Y creo que son muchos los que hoy están pensando y trabajando para eso, pero hay una inercia, ¿no? Entonces es un momento como para pensarnos críticamente. Un poco el objetivo de este diplomado es pensar creativa y críticamente, y sabemos que es una construcción colectiva y que no lo va a hacer un pequeño grupo, sino está bueno lo que ustedes están planteando de reforzar las redes. Y creo que tenemos que agradecer al espacio de la universidad pública que nos permite este intercambio, ¿no? Realmente es emocionante ver que hay gente de todos lados, desde, no sé, Colombia, también ahí aparece gente de Chile, ¿no? Y bueno, tan solo agradecerles. Creo que hoy me toca hacer el cierre desde el punto de vista institucional, así que agradecer a la Secretaría de Extensión, agradecer a Santi por la moderación. Me has quitado el rol, no pude meter ni una pregunta, mira, Santi. Pero no, súper, me parece súper interesante el compromiso de todos, y que también esto se pueda
visualizar después y podamos seguir debatiendo. Nos dejaron un montón de para pensar y bueno, pensar con otra cabeza, ¿no? Claramente con todas las dimensiones, y bueno, a partir de ahora empieza este módulo que tiene que ver con la agroecología y todas sus dimensiones, donde no solamente es la dimensión productiva, sino claramente lo político, lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? Y cultural como elementos para repensar. Bueno, Santi, muchas gracias. No sé si querés decir algo más y cerramos. No, agradecer y muy conforme, la verdad que muy conforme con la actividad y con los invitados y con lo que se ha provocado, así que súper sensación de logro, así que saludos y la seguimos. Dale, nos vemos el jueves, seguimos entonces. Dale, un abrazo y gracias a los tres expositores y bueno, hasta el jueves. Y a todos los que escucharon, hasta luego.